macho más Monastrell. Lo de Monastrell me suena, es un tipo de uva, ¿no? La verdad que este vino de verdad está muy logrado. Mi primera experiencia fue con mi calimocho. Mi buen... Bueno, yo creo que así hemos empezado tanque. Todo un poco... Sí. Y ya le íbamos añadiendo que si granadina, que si mora, claro. Que si un poquito de tequila y ya para reforzar. Después de todo el día trabajando, aguantando gente, aguantando de todo, llego a mi casa, media luz, algo bueno para comer, buen queso, un buen jamón y un buen vino. Esto me remonta a tiempos un poco ancestrales antes, ¿no? Siempre que puedo intentar comprar un vino murciano, lo compro. Sí, ¿verdad? O sea, un Jumilla, un... Y además es el que más consumo. Que un vino me guste o no me guste, pues es que a lo mejor me gusta un vino que es crianza y luego me gusta otro que es reserva porque no tiene nada que ver... O sea, no sé diferenciar ese tipo de cosas. Y cuando yo voy, por ejemplo, en Mazarrón, vamos, y no tienen Jumilla, me enfado porque usted, ¿cómo que no tiene Jumilla? No, eso sí, nos hemos llegado a enfadar cuando no hay de la tierra, que eso me duele hasta a mí. Que la etiqueta se plasme algo que dices tú, joder, qué original. Bueno, me pareció algo diferente. No quiero decir ni... Y ahora soy sincero. Sí, sí, no, totalmente, siempre soy sincero contigo. Macho Man, ay, Macho Man, míralo, si está ahí. Hombre, hombre. La puedo mirar. Sí, sí, que está Macho Monastrell. Bueno, yo me voy a echar un poquito más, ¿eh? Sí, ya te he visto que va a tope. Por favor, otra botella. Porque se pone ¿de eso no más... te acuerdas? Sí, claro. Eso porque te pone demasiado gracioso. Éramos más jóvenes. Es que cuando uno es joven ya puede ver. Pero yo no quería, y tú querías terminar la botella. Ese era el problema. Yo creí que lo habían hecho en honor a mí, lo del Macho Man. Macho Man de grande, de machote. Pero seguramente pensaron en otro. Yo te he visto beber a ti vino de todo tipo, vino de cartón. Sí. Para hacer un tinto no es nada fuerte. Yo le sacaría un tono, le he sacado un tono un poco ácido. Sí, no, sí, ¿verdad? Que el último traguito se te queda como... Yo sobre todo el primero. O todo el día. Está bueno, huele bien, tiene buen color. Variada. Vino muy bueno. Está muy bueno. La verdad que está muy rico. Bueno. Está bueno. Afrutado quizá. La verdad es que hemos pasado un buen rato, ¿eh? Sí. Y con este vino... Este vino, desde luego, yo lo compartiría con cualquier persona porque sería un motivo más de alegría.